Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo de Noticias al Día, en donde, pues bueno, iniciamos una semana más, esperando, por supuesto, haya tenido un gran fin de semana y en la que, pues bueno, en esta emisión tendremos una entrevista con uno de los talentos que fueron galardonados dentro de la pasada tercera entrega de premios Tecalle Huatzin 2017 en Huejotzingo, así es que lo invitamos a que nos acompañe durante esta emisión, la cual iniciamos, como en cada ocasión, con lo referente a la información de interés general en lo correspondiente al vecino estado de Tlaxcala, en donde presentan crecimiento positivo en empleos. En lo que va del 2017, Tlaxcala se encuentra por arriba de la media nacional en generación de empleo formal, lo que representa el 10.5% de crecimiento en el ramo. Así lo dio a conocer Jorge Luis Vázquez Rodríguez, secretario de Desarrollo Económico, por lo que las estrategias están encaminadas a trabajar para que esta tendencia se mantenga en el 2018. Así que traemos una ocupación de alrededor de 7.200 empleos. Claro, ahorita invitamos a mucha gente que confíe en las promociones que hay del Se Puede. Tenemos que aperturar mayor capacitación para que podamos ocupar tantas vacantes que tenemos en Tlaxcala. Hoy necesitamos que la gente se involucre mucho más, aquella que tenga la conducta, el ánimo de trabajar, para que pueda ser capacitada y darles las información adecuada donde qué empresas tienen ahorita vacantes y puedan cumplir con sus expectativas de vida. El servidor público apuntó que las acciones de promoción para la llegada de nuevas inversiones dieron como resultado que 14 empresas se hayan instalado en la entidad. Agregó que continuarán estas estrategias para mejorar las condiciones económicas de los tlaxcaltecas. Un expo que se llama Expo Summit, es de Nuevo León, es una feria internacional industrial. Ahí se acumula y se integran todas las secretarías de Estado del país para efecto de que podamos promocionar nuestros estados, y se reúnen proveedurías de todos los ámbitos, tanto química, textil, automotriz. Esta Expo Summit es muy importante, es de las más trascendentales a nivel nacional, y esperamos que el gobernador, si logramos tener cartas compromiso serias de alguna empresa internacional, ya sea de Europa o de Asia, que se quiera insertar en Tlaxcala, haremos la visita directamente a Europa. Por otra parte, impulsan en Tlaxcala acciones para erradicar violencia contra las mujeres. El gobierno de Tlaxcala impulsa acciones sólidas para prevenir y erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres. Es a través de las dependencias que fomenta pláticas, talleres y campañas de concientización. Estas tareas le permitieron que el gobierno federal decidiera ya no emitir en la entidad una declaratoria de alerta de violencia de género. Esto, al considerar que la administración que encabeza el gobernador Marco Mena ha realizado acciones suficientes para revertir las condiciones de violencia en contra de este sector de la población. El Instituto Estatal de la Mujer, desde principios de este año, encabezó reuniones de trabajo con instancias municipales para dar a conocer los servicios que otorgan atención a las mujeres violentadas, brindando de manera gratuita asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social. La Secretaría de Educación Pública del Estado, en coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad, lleva a las escuelas pláticas y talleres sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, violencia en el noviazgo y trata de personas. Además, obras de teatro que abordan estas temáticas a fin de difundir entre la comunidad escolar la importancia de la igualdad de género y el respeto de los derechos de las mujeres. Por su parte, la Secretaría de Salud desarrolla el programa Prevención y Atención Familiar y de Género, otorgando servicios de manera eficiente, oportuna y de protección a los derechos humanos del género femenino. En una alianza con el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, se capacita de forma permanente a funcionarios públicos estatales, municipales y de los poderes legislativo y judicial del Estado sobre cómo prevenir y detectar la violencia de género en la entidad. Recientemente, el gobernador Marco Mena inauguró el Centro de Justicia para las Mujeres, instancia especializada que conocerá y atenderá casos de violencia, ofreciendo procesos de acompañamiento en cada caso. Adicional a esto, se aplica un protocolo único para la atención e investigación de los delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres, incluyendo la sexual, feminicidio y trata de personas. En materia legislativa, el gobernador Marco Mena turnó al Congreso local en el primer semestre de este 2017 un paquete de iniciativas a favor de este sector,
expidiendo la nueva ley para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas. También se reformaron la Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar, el Código Civil y el Código Penal para el Estado, en donde se establecen los conceptos de agresión física, psicológica, económica y sexual, al listado de tipos de violencia contra las mujeres, así como la prohibición de las figuras de conciliación o mediación entre las partes en los conflictos de violencia familiar. Aunado a estas acciones, está en marcha en medios de comunicación masiva como radio, televisión, medios digitales e impresos y redes sociales, la campaña estatal Juntos frente a la violencia contra las mujeres, estrategia que pretende inculcar principios y valores para construir una sociedad más igualitaria. Por otro lado, buscarán plantar 10.000 árboles de ocote en Nativitas con apoyo de la población. El área de regidores del Ayuntamiento de Nativitas invita a las y los ciudadanos a sumarse al reto de plantación de 10.000 árboles de ocote para así contribuir a las acciones de reforestación en el municipio, siendo la entrega de plantas a partir del lunes 9 de agosto a las 9 horas en la presidencia municipal de manera gratuita, e incluso los ciudadanos de todo el municipio pueden solicitar hasta 50 arbolitos para que sean sembrados en las zonas que ellos determinen. Con la gestión realizada por el área de regidores del municipio, se contribuye al compromiso adquirido por la administración que encabeza Óscar Murias Juárez para la preservación y conservación del medio ambiente en aquella demarcación. Pasando a otra de las notas, pero cambiando de región, dentro de lo que es este espacio informativo, granizada afecta más de 200 hectáreas de cultivos en región de Texmelucan. Autoridades locales informaron que tras una granizada que dejó al menos 200 hectáreas de cultivos dañadas, se mantienen los recorridos para evaluar los daños ocurridos el pasado viernes a cultivos de chile poblano, árboles frutales, flores, verduras y hortalizas principalmente. Joel Díaz Ramírez, edil de Santa Rita Tlahuapan, informó que las zonas más afectadas fueron las comunidades de San Miguel Tianguistenco y Santa María Texmelucan, mientras que en San Rafael Tlanalapan, Junta Auxiliar de San Martín Texmelucan, los labriegos reportaron que el granizo perforó cultivos de chile poblano, por lo que su precio podría tener un incremento. Además, campesinos de San Salvador el Verde destacaron que el hielo les ocasionó pérdidas en los sembradíos de flores. En más de la información y por otro lado, elementos de la Policía Municipal de Texmelucan recuperaron mediante un recorrido de vigilancia en la comunidad de Santa María Moyotzingo dos camionetas que fueron robadas con lujo de violencia, una de ellas a comerciantes del tianguis municipal, mientras que una segunda unidad fue ubicada en la carretera San Salvador el Verde y, de acuerdo al chofer, señaló que circulaba sobre la carretera federal México-Puebla en la zona de Río Frío cuando cinco sujetos lo amagaron y le quitaron el vehículo. Y ya para ir cerrando la información correspondiente a este primer bloque de noticias, 1.800 elementos militares se mantienen activos desde Esperanza hasta Texmelucan. El comandante de la 25 Zona Militar, Raúl Gámez Segovia, reveló que un total de 1.800 elementos militares se mantienen activos en el denominado Triángulo Rojo para apoyar a las fuerzas estatales en materia de seguridad pública para el combate al robo de hidrocarburo, destacando que el despliegue de fuerzas militares va desde el municipio de Esperanza hasta San Martín Texmelucan, asegurando que este número de efectivos es suficiente para controlar el delito, dejando en claro que no se retirarán en la zona hasta que haya una instrucción y una baja ante este ilícito. De esta manera, pues bueno, finalizamos este primer bloque de información, pero le invito a que continúe con nosotros. Vamos a una muy breve pausa. Regresamos con lo correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio
al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. La Sole. Luchito. La Diana. Don Francisco. La Biblia. Estos rostros son los que más importan. Ayudar puede ser solo un pequeño gesto, pero a ellos les puede cambiar la vida. Dedicarles nuestro tiempo e interés puede ser la diferencia. Soy reina de Fiestas Patrias 2016-2017. Te invito a participar en el certamen de reina este 27 de agosto, que se llevará en conjunto de nuestra cuarta feria gastronómica. ¡Inscríbete! ¡Participa! Honorable Ayuntamiento de Domingo Arenas 2014-2018. Estamos de vuelta dentro de este segundo bloque de noticias en lo correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito, y es que sujetos armados asesinan y roban a trailero en Coronango. La madrugada de este domingo 6 de julio, un trailero y su acompañante fueron atacados de manera violenta en Mihuacán, junta auxiliar del municipio de Coronango. Los hechos ocurrieron tras un asalto en el que sujetos armados robaron la caja seca del tractocamión, el cual fue abandonado a la altura de la base de los autobuses de Xoxtla, en donde el chofer resultó muerto tras varios impactos de arma de fuego, mientras que su acompañante resultó herido, y de acuerdo a información del Sol de Puebla, las víctimas son originarias de San Cosme Mazatecoxco, en el estado de Tlaxcala. Ante los hechos arribaron elementos de la Policía Municipal y personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes. En más de la información, dentro de este mismo municipio, autoridades de Coronango construyen aulas en bachillerato de Mihuacán. Con una inversión de más de 2 millones de pesos, el gobierno municipal de Coronango, a través de su presidenta Meli Makoto Chapuli, inició de manera simbólica con los trabajos para construir 3 aulas, servicios sanitarios y barda perimetral en el bachillerato digital 263, ubicado en la Junta Auxiliar de San Antonio Mihuacán, los cuales se concluirán en un promedio de 90 días. En su discurso, Meli Makoto refrendó su compromiso con la educación, manifestando que todas las escuelas de Coronango han recibido beneficios por parte de la administración municipal. En este sentido, agregó que las nuevas aulas del bachillerato digital contarán con las especificaciones técnicas suficientes para favorecer el proceso educativo en condiciones dignas, y agregó que además de la construcción, el ayuntamiento proporcionará el mobiliario y equipo sin costo para los padres de familia. Por otro lado, y ahora sí cambiando a otro de los municipios que también forman parte del octavo distrito, camión de la ruta Xoxtla-Mihuacán atropella a 3 mujeres en Xoxtla. La imprudencia de un conductor de la ruta Xoxtla-Mihuacán cobró la vida de 2 féminas minutos después de las 6 de la mañana de este sábado sobre diagonal de Defensores de la República, en los carriles que conducen a Traumatología y Ortopedia, al realizar una maniobra prohibida por ir correteándose con otra unidad, lo que ocasionó que embistiera a 3 mujeres, una de 72 años, otra de entre 45 a 50 años y una pequeña de 7 años de edad, que fue la única que sobrevive, aunque aún permanece hospitalizada. Y es que a pesar de que paramédicos llegaron al sitio, encontraron que la septuagenaria había muerto de manera casi instantánea al llevarse la peor parte, mientras que su hija y mamá de la pequeña de 7 años fue llevada al Hospital de Traumatología y Ortopedia del Sector Salud, en donde murió poco después debido a las lesiones causadas por el percance. Lamentable estos hechos generados una vez más por el transporte público. Edil de Huejotzingo inicia obras en favor de la educación del municipio. En gira de trabajo, el edil de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, dio inicio a la construcción de un aula de cómputo en el bachillerato Xochiquetzal en Santa María Texcac, así como de un anexo sanitario en la primaria Carmen Cerdán del primer barrio en Huejotzingo. Si le va bien a una junta auxiliar de Huejotzingo, le va bien a las otras 7 juntas auxiliares y le va bien a la cabecera. Desde aquí mando un mensaje a toda la población
que somos ya más de 75 mil habitantes de Huejotzingo. A toda la población le mando un mensaje y le digo, lo que se invierte en educación es lo que puedes invertir mejor que en cualquier otro rubro. Un día más, ¿verdad?, que se escribe algo en la historia de Santa María Texcoco. En los trabajos se van a realizar, en la cual agradecemos al señor presidente por todo el apoyo. El día de hoy venimos a hacer una inversión, poco más de 1 millón de pesos para lo que es el anexo sanitario de la primaria Carmen Cerdán, que estará ubicado en la parte trasera de esta institución. Hola, ¿qué tal? Estamos ya iniciando esta entrevista de la cual les platicábamos al inicio de esta emisión de Noticias Salía, y en esta ocasión, pues bueno, nos acompaña en este espacio informativo, en este estudio, nuestra amiga Reina Xochipa Morante, a quien pues le damos la bienvenida por estar aquí con nosotros y por supuesto para platicarnos un poco de este reconocimiento que se le hiciera junto con 18 personas más del municipio de Huejotzingo por parte de las autoridades municipales. Pero bueno, te damos la bienvenida, Reina. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Omar. No, el gusto es totalmente mío. Te agradezco el espacio para poder, bueno, compartirle a la ciudadanía qué es lo que estamos haciendo y el reconocimiento que me dan. Estoy totalmente gustosa de poder compartir estos momentos contigo, con tu audiencia. Muy bien, pues gracias nuevamente. Y bueno, pues ahora sí, pasando a lo que nos tiene aquí dentro de esta entrevista. Y para iniciar, pues bueno, les quiero comentar que ella es maestra en ciencias, en estrategias para el desarrollo agrícola regional. Y bueno, pues iniciando precisamente por toda esta parte, ¿por qué no nos comentas un poquito a grosso modo qué es lo que, pues, a qué es lo que se refiere este tema? Que bueno, concretamente esta maestría, que a lo mejor por otro lado muchos, como me ha tocado ver en algunas ocasiones, pues te comentan o se dirigen hacia ti como maestra, y que algunos pues tal vez podrían pensar que se llegara a tratar de esta otra actividad de la docencia, pero bueno, no se refiere a eso. Pero platícanos al respecto mejor. Bueno, previo a lo que es la maestría en ciencias, comentar que yo soy de formación ingeniería en biotecnología. Entonces, una de todas las áreas en las que me puedo desenvolver pues es en la parte agropecuaria. Entonces, de ahí busqué la alternativa de poder tener el contacto con la ciudadanía, principalmente con el campo, y afortunadamente, bueno, encontré una institución pues que tiene esa filosofía, ¿no?, de trabajar directamente en el campo, no solamente en cuestiones de investigación, sino de llevar a la práctica. Entonces, de ahí surge esa maestría en estrategias para el desarrollo agrícola regional, la cual pues estuve estudiando ahí en el Colegio de Posgraduados Campus Puebla. Y bueno, pues esa es una maestría muy bondadosa, el cual te permite pues desenvolverte en diferentes áreas, ¿no? Ya llámese el área social, la parte económica, la parte más técnica, cuestiones de laboratorio. Entonces, pues en la maestría me dediqué más a cuestiones de lo que es cuestiones de calidad, organoléptica, microbiológica, que están, bueno, beneficiando principalmente al cultivo de la vainilla. Actualmente, bueno, estoy estudiando el doctorado igual en estrategias para el desarrollo agrícola regional en la misma institución, pero ahora ya más con ese enfoque de poder aterrizarlo pues en el campo, con los productores, que les sean de beneficio y sobre todo que tenga un impacto en la zona. En este caso estoy proponiendo lo que es San Mateo Solco, Huejotzingo. Entonces, principalmente, pues es esa a grandes rasgos. Y bueno, dentro de pues tus actividades o tu experiencia, más que nada, platícanos al respecto, pues un poquito también de ello, qué es lo que has realizado. Hemos visto pues en redes sociales, también hemos visto algunas publicaciones tuyas, que has participado dentro de algunos otros estados de la República Mexicana, y recientemente pues también tuviste una visita a Nicaragua. Platícanos acerca de todo ello. No, pues la experiencia que, bueno, que traigo es que me he desenvolvido en el área de investigación. Hemos trabajado sobre la línea de seguridad alimentaria,
con estas cuestiones de fomentar pues el cultivo sano de los de la alimentación de las familias campesinas a través de bueno la implementación de huertos familiares, cuestiones de pues que produzcan sus abonos orgánicos. Como bien lo dices, he tenido la posibilidad de poder pues estar en otros municipios, en otros estados, incluso en otros países, en el cual, bueno, aprovecho tu espacio para agradecer a la institución nicaragüense de tecnología agropecuaria de ese país, el cual pues me ha invitado en dos ocasiones para que, bueno, sea yo ponente en congresos internacionales, uno enfocado a lo que son jóvenes productores y otro en esta parte de cuestiones agroecológicas. Hemos participado, hemos llevado las experiencias que venimos desarrollando a través del colegio, a través de los municipios, y hemos compartido pues las experiencias, sobre todo los proyectos que venimos implementando en la ciudad de Puebla, con estas cuestiones de pues el mejoramiento genético del ganado de los productores, el cual hemos venido trabajando de la mano con el regidor Seferino Martínez Rodríguez, el cual es pues el director, ¿no?, de esa comisión y es el regidor de la Secretaría de Desarrollo Rural. Teniendo pues ya estas visitas allá dentro de este país, Nicaragua, y en relación pues a las actividades que hay aquí en México, que vienes realizando con el instituto, ¿con qué te quedarías de aquel país a lo mejor para pues implementarlo dentro de la zona? Sí, pues de hecho ese congreso pues es muy bondadoso, sobre todo porque se presta para este intercambio de experiencias, de conocimientos. Y como lo dije en una entrevista que me realizaron en ese país, ¿no?, yo realmente me vengo impresionada del avance que han desarrollado en ese país, sobre todo en cuestiones de capacitación, de apoyo directo hacia el campo, del seguimiento, asesoramiento a los productores. Y bueno, me traigo toda una experiencia, ¿no?, agroecológica, de lo que se puede hacer con los recursos locales, ¿no? Esa parte de agregación de valor, de posicionar pues los productos que elaboran los productores a ciertos mercados, ¿no?, con un mercado justo. Entonces eso es lo que me traigo, la experiencia, para poderla compartir directamente con los productores de Huejotzingo y obviamente de sus juntas auxiliares. Cambiando de tema, ya platicamos un poquito de lo tuyo dentro de lo que es esta maestría, y que bueno, pues comentabas ya estás en proceso de llegar al doctorado, pero pues pasando al tema de estos reconocimientos que otorga o que otorgó por tercera ocasión el Ayuntamiento de Huejotzingo 2014-2018, platícanos también al respecto, cómo fue que pues te enteraste, cómo fue todo el proceso para pues bueno poder ser una de las galardonadas, una de las personas talento y galardonadas en el municipio dentro de esta entrega. Sí, pues yo pues supe de la convocatoria directamente de las redes sociales, en el cual obviamente vi los requisitos, vi que pues el perfil de para poder ser galardonada pues era esa cuestión, ¿no?, de tener un impacto a nivel local, a nivel estado, a nivel país o incluso internacional. Entonces valoré, ¿no?, realmente mi currículum, mi perfil, y pues junté todo el expediente para poder hacer la solicitud. Afortunadamente fui acreedora y bueno, yo sometí bajo el rubro de investigación y pues me lo dieron por la parte de la trayectoria académica, por ese aporte a la ciencia que hemos venido desarrollando desde la licenciatura, la maestría y ahorita que lo estamos haciendo a través del doctorado, y también por pues representar no solamente al país, ¿no?, sino también al municipio en otros países a través de estas ponencias. En ese aspecto, pues ¿cuál sería, pues digamos, ahí pues un mensaje también para
no solamente estas personas, como bien mencionabas, los 18 galardonados en esta tercera entrega, porque bueno, pues ya a lo largo de estos 3 años son más de 50 personas quienes han sido reconocidos, y pues bueno, hay todavía mucha más gente seguramente que puede pues llegar a ser también galardonada con este reconocimiento, con pues bueno, un personaje ilustre como lo es Tecayehuatzin. ¿Cuál sería pues tu mensaje para pues aquellas personas que tal vez todavía no se les reconoce, o que incluso supieron de esta convocatoria, pero por diversas cuestiones no se animaron a presentarse? Bueno, yo sé que hay mucha gente talentosa en el municipio, sobre todo porque bueno, es un municipio que tiene gente trabajadora, que tiene gente con potencial en sus capacidades intelectuales, en sus capacidades humanas. Y estoy segura que así como los 19 que concursamos, hay otras personas que posiblemente no se animan a poder concursar, y la invitación es que se atrevan, que se quiten esos miedos de poder pues dar a conocer lo que hacen, que presuman de cierta manera, porque sé que implica esfuerzo, tiempo, dedicación, y bien valdría la pena que pues primero valoren lo que ellos hacen, y otra pues está esa parte, ¿no? Que se postulen con la intención de que pues sean acreedores. También pues la invitación que le hago directamente al ayuntamiento y a los regidores organizadores, pues que continúen con este reconocimiento, que bueno, que pues es una estrategia, ¿no? Para incentivar, para motivar, para reconocer a todos los talentos, llámese niños, jóvenes, adultos. Vemos, ¿no?, en la premiación que pues hay diversos géneros. Pues yo valoro mucho el hecho de ver a mujeres ahí que sean galardonadas. Eso implica que bueno, que son el prototipo de la mujer huejoxinga trabajadora, de la mujer inteligente, y pues que así como nosotros nos animamos a postularnos, también los demás, ¿no? También quiero hacer pues ese agradecimiento al regidor Óscar Morales Sánchez por ser partícipe de este tipo de eventos, por reconocer a los talentos huejoxingas y por, sobre todo, ¿no?, porque siempre ha servido de corazón a huejoxingo. No, pues qué bien que lo comentas, también para que pues se le continúe dando pues este reconocimiento a aquellos talentos del municipio, porque pues obviamente en este caso que fue una administración de 4 años, 8 meses, pues obviamente vendrá otra, y pues ojalá también le dé continuidad a este reconocimiento para todos aquellos talentos de Huejotzingo. Pero pues ya para ir finalizando con esta entrevista, ¿con qué te quedas? ¿Crees tú que le haría falta algo, o le quitarías algo pues a este tipo de reconocimientos? ¿Qué es lo que pues tú podrías a lo mejor pues abonar también para que tal vez en siguientes entregas pues se pudiera tomar en cuenta, y pues junto con ello pues realizar este tipo de reconocimientos? Sí, sobre todo que le den, como bien mencionas, continuidad. Uno, que le den continuidad. Otra, que le den mayor difusión, para que no solamente sean premiados el talento de la cabecera, ¿no?, sino también se contemple a las juntas auxiliares. Me agradó mucho ver a talentos de Santana Xamimilulco, pero considero que bueno, todavía hay otras juntas auxiliares que bien valdría la pena reconocer a esos jóvenes, a todas esas personas que de manera directa pues contribuyen al desarrollo del municipio, y que bueno, que den la apertura, que no solamente sean 20 reconocimientos. 20 reconocimientos pues es casi nada, ¿no?, con toda la población que hay, y que bien valdría la pena pues reconocerlo, ¿no?, reconocer a nivel cultura, educación, investigación, cuestiones del deporte. Entonces pues esa es la invitación a los regidores, sobre todo, que son partícipes, que afortunadamente le han dado continuidad, y que bueno, ha resultado de manera exitosa, ¿no?, que sigan con ese ímpetu de seguir realizando este evento, y sobre todo eso, ¿no?, que contemplen pues una mayor cantidad de premiación,
sobre todo porque pues hubo muchos expedientes que se quedaron pues en el proceso de evaluación, que no fueron contemplados, pero sé que bueno, queda un año, ¿no? Todavía para trabajar, fortalecer cosas que pues ocasionó que no pudieran ser contemplados, pero que pues bien podrían serlo para la siguiente ocasión. Muy bien, pues bueno, ella es Reina Xochipa Morante, una de las galardonadas, perdón, en esta tercera entrega de reconocimientos de Tecayihuatzin, que pues realiza el Ayuntamiento 2014-2018, y bueno, pues no sé si quieras agregar algo más al respecto. No, pues solamente eso, te quiero agradecer muchísimo el espacio que me brindas, la amistad, la confianza y pues poderme dirigir a la ciudadanía con el fin de motivarlos a que cumplan sus sueños, a que nunca se den por vencidos y pues yo sé que a lo mejor este tipo de reconocimientos pues es de manera muy simbólica, ¿no? Pero yo considero que es muy representativa para poder pues motivarnos sobre todo, inspirarnos confianza a que podemos poner en cualquier ámbito profesional o incluso cultural, deportivo, el nombre de Huejotzingo en alto. De nueva cuenta también, de nuestra parte, te agradecemos el que nos hayas acompañado en esta ocasión y bueno, pues a usted, auditorio, pues le tenemos esta entrevista y algunas otras que estaremos realizando dentro de este espacio informativo de Noticias al Día, y de esta manera es como nosotros pues llegamos ya a la parte final de esta emisión, recordándole nos acompañe cada tercer día, cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal Metrópoli Televisión. Además, no olvide seguirnos en redes sociales, nos encuentra principalmente en YouTube y Facebook como Garco Producciones. Mi nombre es Omar García, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto ha sido todo, esto fue Noticias al Día.